1-1-1. Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues hoy estamos en una emisión más de En la Silla Gamer con Texas Crew. Y hoy está nada más y nada menos que el famosísimo Décimo. Y para todos aquellos que no sabían quién era Décimo, ¡tarán! ¡Tarán! Sin capucha de Kukri, ¿eh? Así es, ya le pueden poner cara al nombre. Así es, mira, por ahí Feminist dice, he esperado esto por mucho. Pues aquí está, señor Décimo. Saludos, Rosinei. Nomás para ti un clasa, para que le cheques bien. ¿Qué hago, eh? Ay, mi hijo, mira. Va a sonrisita del Kim de la 98. Sí, va a ser así. Hasta con un guiño. Ay, mijo, ay, mijo. Saludos para Oscar, para Mulan, Rosinei, Tara, ¿cómo estás? Por ahí dice Tara, el hermoso Décimo. O sea, los fans a todo lo que da. Y pues y eso, bueno, eso como bueno, Rosinei dice que por favor le mandes un saludo, Décimo. Rosinei, un saludazo, no nos hemos conocido por mucho tiempo, pero un cuatazo, amigo. Tal. Pues bueno, como ustedes recordarán, y si no les recuerdo, la dinámica es esta. Nosotros tenemos ya una serie de preguntas preparadas, que son las que les hemos hecho a todos los que han estado en este programa con nosotros. Entonces, pues vamos a desnudar un poquito al señor Décimo. ¡Ay! ¿Cómo lo dices? ¡Ay! Pues así, tal cual. Y bueno, después de estas preguntitas vamos a abrir el micrófono para que ustedes puedan enviar sus preguntas a través del chat. Recuerden, como siempre, todo es en súper buena onda, nada de chismes, novelas, dramas innecesarios. Así es. Y si no, hay chancla, ¿no? Chancla infinita. Exacto. Del infinito. Por ahí dice Tony, jamás pensé ver la cara del Décimo. Orche Valier, gracias por el like. Y Febis dice, ahora sí es TN Décimo, pues para allá vamos. Estrenamos equipo. Así es. Tara, muchísimas gracias por las 45 estrellas, maestro. Miguel lo pregunta que por qué Vicio se pintó el cabello. ¿Qué? No me lo he pintado todavía. Y por ahí, Oscar Suaznavar dice, se parece al señor que le dijo a mi mamá que iba por cigarros y no ha regresado. Ándale. ¡Ay, mijo! ¡Aush! Ya extrañábamos a la voz. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver también, a probar aquí la habilidad del buen Décimo, a ver qué tanto se le da eso de hablar, contestar preguntas y seguir jugando. Y pues para comenzar, saludos, Osor Chevalier. Queremos que nos digas, ¿por qué te pusiste Décimo? ¿De dónde salió el Décimo? Décimo, pues fíjate que realmente Décimo no tiene nada en especial, no lo saqué de ningún lugar, fue algo que pensé en el momento cuando, de hecho, fíjate, cuando fue mi primer torneo de Combo Breaker, y me acuerdo que íbamos en camino con el James y con, no me acuerdo con quién más, ya fueron los que me dijeron que se iba a entrar con el nombre de King Kapan, y en ese momento simplemente me puse Décimo. Ah, no fue nada, fue algo rápido, no fue muy pensado. Ok, o sea, no tiene un origen así profundo y cosas. No. Algo esotérico, no. Algo. Sonaba bien. Esto. Ok, mira, por ahí fuertes declaraciones. Ana María dice: pásame tu WhatsApp de Décimo. ¡Ay, oh, hijo! ¡Ya lo tienes! Ya se Nayeli, te consiguió algo por aquí. Por ahí Nayeli dice: hola, Décimo. Y por ahí Feminista dice: que pases el WhatsApp. Ay, o sea, ya tienes muchas solicitudes de WhatsApp. Ok. Y entonces, pues ya nos dijiste por qué Décimo. ¿Te gustó y ya se quedó para siempre? Pues, fíjate que pues ya no tiene, pues como que el nombre es famosito, ¿no? Entonces ya no tendría ningún chiste volver a cambiar. Ok. Como que tiene que empezar desde nuevo. Suena chido de todas maneras, o sea, ni para qué lo cambias. Y mira, y todos te conocemos por Décimo. Así es. Pero, o sea, eso no fue, ya es nombre que ya es tuyo, o sea, ya es propietario, ya es ¿sabes quién es el Décimo? Ese, órale, pues, aquí usa ese mismo. Y ya, ese mismo, y ya, ahí se quedó. ¿Y cuál es tu nombre real? Mi nombre real es, me llamo Iván. Ok. Iván. Ah, y otro Iván. O sea, Iván Décimo. Porque tienes un tocayo. Sí, Iván Décimo. Así lo dejamos. ¡Ah! Mira, Feminitz dice, me voy a poner Bigéchimo para el COP 15.
¿Y de dónde eres, Chimo? Porque mucha gente pensaba que eras estadounidense, ¿no? Entonces decía, sí. ¿Qué onda? Pero pues no, cuéntanos de dónde eres. Ah, yo soy originariamente del Distrito Federal. Okay. Si hablamos de lugar, yo soy de un lugar que se llama Santana Tacotenco. Pero ya tiene la mitad de mi vida que me vine a vivir aquí a Chicago, ¿verdad? Mm. Y de aquí no me he movido. Pero yo me considero mexicano. Ok. Yo y juegas mexicano. Además con la bandera mexicana. Sí. Me han puesto mucho con la bandera americana, pero me la han puesto simplemente, tú sabes, para evitar el sitting de que me toque con personas del mismo lugar. Ajá. Uh-huh. Pero en sí me considero mexicano. Ok. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Tengo 30 años. ¡Ah! ¡Estás joven! ¡Eres el más joven del stream! ¡Eres el más joven del stream! Sí, literal. Eres el más jovencito de todos nosotros. Mi segunda primavera. Eso suena bien. ¡Ay! Qué... Son tus 15 por 2. Estás poniendo 15 por 2. Y bueno, muchos pues ya te conocemos en la escena del COF. Pero para la gente que no te conoce tanto o apenas te empieza a ubicar, porque es cierto que con esto de los torneos online, mucha gente empezó a saber y a identificar que había un Dechimo que jugaba súper bien con un personaje que casi nadie usa de este lado. Sí. Entonces, ¿podrías darnos una breve descripción de quién eres, qué haces? Sí, pues realmente, a ver, ¿en dónde empezaremos? Para empezar, no estoy casado. Ojo ahí, chicas, que pedían el WhatsApp. Sí, para terminar todo en una sola pregunta. yo me dedico a de mesero. Soy mesero en un restaurante. Ok. ¿Qué más? Bueno, pues mi hobby, realmente el hobby más grande que tengo ahorita es jugar videojuegos de peleas. Lo que más juego es Kino, pero no específicamente el único que juego, ¿verdad? A mí sí me gusta probar varias cosas, por lo menos. Ok. Y sí, ese es el hobby más grande que tengo. Antes me gustaba mucho el deporte, pero lamentablemente por una lesión lo tuve que dejar, ¿verdad? Híjole. Que de hecho, eso fue lo que me hizo regresar a los videojuegos de pelea. Uh-huh. Porque yo siempre he dicho que, yo que recuerde, mi familia siempre se ha dedicado tenía negocios de máquinas. Entonces puede ser que yo crecí en ese mundo, no en el arcade. Ah, chido. Pero estamos hablando que mientras sí jugaba aquí, no lo jugaba, tú sabes, a fondo. Uh-huh. Para mí era de que, sí, venían los amigos y apachurraban botones un poco y lo que saliera. Uh-huh. Yo realmente, cuando me vine aquí a los Estados Unidos, que fue como a los 15 años, completamente yo dejé de jugar videojuegos. Que lo último que yo recuerdo fue que jugué la 2002. Esa fue la última que yo recuerdo, y de ahí, de hecho, fue cuando yo me lastimé la pierna, y me acuerdo que tenía la pierna enyesada, y pues busqué algo que hacer, ¿no? Para pasar el tiempo. Uh-huh. Y en ese tiempo me enteré, vi los trailers de que estaba saliendo la Kino Fighter 12, me acuerdo que se venía el Street Fighter 4 y el BlazBlue. Y así fue como empecé. O sea que se puede decir que yo aprender a jugar Kino bien empecé en la 12. Ok. En la 12. Y ahí brinqué a la 13, pero ya sabemos que la 13 nunca tuvo un buen online. Entonces no era como si lo pudiera jugar como se debe, ¿verdad? Okay. Y pues la 14 es el primer juego que realmente lo he jugado con personas. Se puede decir que este es mi inicio en pocas palabras. Ok, perfecto. Okay. Y ya nos contaste un poquito que en tu casa había negocios de máquinas y pues ahí empezaste. Sí. Pero en realidad, ¿cuándo empezaste a jugar como tal? No necesariamente que haya sido un juego de peleas, sino cuando empezaste en los videojuegos en general. Ah, desde niño, yo me acuerdo que ya desde la 97, que yo tenía como 7 años, si no me equivoco. De ese edad yo ya estaba, pero seguía metidito en las maquinitas. Era de los niños que mi mamá tenía que irme a traer a la fuerza. Entonces, pues sí, desde muy chiquito yo empecé con los videojuegos. No necesariamente solamente de peleas, ajá, pero con todo lo que se refiere a videojuegos. Ok. Y en los juegos de pelea como tal, ¿tu primer juego fue King of Fighters o cuál fue tu primer fighting game? Mi primer juego fue la King of Fighters 97, en este caso. Con esa fue la que empecé y creo que fue la que jugué realmente más tiempo. Ok. Y eso fue, digamos, como de manera pues casual, ¿no? Pero
tu primer torneo o la primera vez que dijiste, híjole, como que esto sí puede ser un poquito más en serio? Pues creo que fue hace como 3 años, mi primer como breaker en la 14. Y de hecho fue el primer día que yo jugué con alguien así offline, alguien así cerca de mí. Yo nunca había jugado fuera de online. Entonces, te puedo decir que hace 3 años fue cuando empecé todo. Ok, o sea que en realidad es muy reciente que estés en la escena competitiva. Sí, 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 yo hace 3 años por mucho tiempo tengo. Wow. Y además tu primer torneo fue con Bobreaker, o sea, te estrenaste en las grandes ligas. Wow. Wow. Si no, creo que quedé en cuarto o quinto lugar, si no me equivoco, no recuerdo. Oh. Me están diciendo que aproveche que estás contestando preguntas para jugarte. Sí. No nos conocimos en el Combo Breaker. Yo recuerdo que te conocí en el primer Combo Breaker que yo fui. Sí. Sí, 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 sí me acuerdo. Porque en ese lo perdí 2-1 contra el Reynal. No me acuerdo quién me sacó después. Pero sí, sí. No, todavía no había salido la princesa que a todos nos trae, pero sí, en las paredes. La guerrera mágica. Oh, sí. Pues si no fue como Breaker, entonces sí fui en Vegas Cup. Porque en Vegas Cup sí nos vimos. Sí, yo recuerdo que yo también te conocí en un Vegas Cup. Muchísimas gracias por las 100 estrellas al chico japonés o chino, no sé, porque pues no. Thank you. Sí, apenas iba empezando. Te digo que en mi Combo Breaker fue la primera vez que yo jugué en contra de una persona. Y antes de eso, ¿por qué no jugabas offline? O sea, ¿no había con quién jugar? ¿No te llamaba la atención? Fíjate que la 12, pues, no la jugué mucho, pero la 13 sí la jugaba y sí veía los torneos. En ese tiempo ya veía en el tiempo de que Bala estaba al nivel y ya sabemos lo que pasó. Uh-huh. Y fíjate que en la comunidad ya me conocían. Desde la 13 me querían llevar a torneos. Ajá. Pero ¿y luego? Nunca acepté. No sé, simplemente no me sentí no quería competir. ¿Ves? Ok. Ah, Ian, gracias por el like. Y entonces, ¿qué fue lo que te hizo decidirte a decir voy a mi primer torneo y además un super torneo, ¿no? O sea, un major? Lo que me hizo ir fue que gracias a Mario, al James, aquí los de la comunidad me llevaron a la fuerza. Eso fue lo que me decidió. Ok. Me vinieron a traer a la fuerza. Shu Wei, thank you so much for the stars. Porque aquí me están diciendo que así dice Google Translate. Ok, entonces prácticamente te llevaron de la oreja. Así casi. Shuni. No, Shu Wei. Shu Wei, creo que decía. un primo lejano. Okay, ¿Y qué tal fue para ti esa primera experiencia? Es decir, pues ya llevabas tiempo jugando online y todo, pero pues la vivencia de un torneo presencial y además un torneo tan grande, ¿qué fue lo que te dejó? O sea, ¿cómo te sentiste a partir de ahí? Sabes que yo te puedo decir que ese torneo me dejó demasiado. Porque yo no tenía en sí la experiencia. Yo no sabía a qué nivel se jugaba esto, ¿verdad? ¿Cuál era el nivel de los participantes? Lo mío era pura idea. Entonces, al momento de que yo jugué con ellos, cuando me empezaron a hacer las frame traps, los whiff punish, todo ese tipo de cosas, como que en mi mente, cuando llegué a mi casa, simplemente la forma de jugar mía fue completamente diferente. Como que ese simplemente el primer día que jugar con personas buenas me hizo ver completamente diferente cómo se jugaba el juego. Cómo se tenía que jugar, más bien. Entonces, para mí me sirvió demasiado. Quedaste en cuarto, o sea, tu primer torneo y quedaste en cuarto lugar. Sí, sí, yo recuerdo que fue como cuarto, quinto y, o sea, sí jugaba bien a los personajes, pero en ese tiempo yo no sabía lo que era una frame trap, whiff punish, los options selects. Todo eso era nuevo. O sea, que el décimo fue a puro ultra instinto. Al combo ultra instinto. Y nervios.
Pero para hacer, para que, para los nervios, te fue muy bien, muy, muy, muy bien. Sí, me fue bien. Ok. Y ahora dime, ¿por qué Kukri? ¿Qué Kukri? Lo de Kukri, el primer, cuando su primer trailer que lo vi, dije, ese es mi mono. Simplemente me llegó el Kino 14 a mi casa y el primer muñeco que me metí en training fue Kukri. O sea, fue amor a primera vista. Amor a primera vista con Kukri. Órale. Por ahí están diciendo que tienes las bolas más grandes. Ah. Digo, perdón, la bola, el balto. Ah, sí, pero... Yo estaba pensando, dije... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me están viendo, no? Exacto, gracias por compartir el stream. Sí, pero acuérdate, Vicio, que las preguntas ya las estoy teniendo aquí, pero sí, al cierto, final... Sí, cierto. Escríbela ahorita que no la conteste. Te lo volvemos a preguntar. Pero escríbela de la flota. Exacto. Y... con evidentemente pues Kukri llegó con la 14, pero antes de eso, ¿cuáles eran? ¿Tenías algún personaje o alguna tercia favorita en los otros King of Fighters? No, siempre he jugado personajes diferentes. Nunca he tenido una tercia. Todos mis skins son alguien diferente. Juego okay, personajes que no estuvieron en la pasada. Ok. O sea, el común denominador es voy a escoger este que no salió en la anterior. Sí. Chido. Ese realmente es eso. O al menos que el personaje sea como el ángel o como Kukri si viene la otra, que son personajes que me gusta que tengan que no sean tan básicos. Ok. Sí. ¿Tú ibas a preguntar algo, Violent? Sí. Utilizaba el Duolong. Sí, utilizaba el Duolong. Al Duolong, al Guaya y al Yori de Garritas. ¡Ay, mijo! El Yori Salsero. La neta estaba... ¿El Salsero? Estaba muy bueno. Ah, okay. Ya escuchaste a Tania, como que no le gusta mucho ese Yori y se lo sigues echando. Sí, yo también lo sabía, me gustaba. Se me hacía muy, muy bueno el mono. Le echan sal a la herida, muchachos. Ok, y por ejemplo, ¿Ángel sí la usabas antes en algunas otras versiones, en la 2002, no. Por ejemplo? No, fue la primera vez que utilizo al Ángel. Ok, ¿y ay, por qué la elegiste? Porque mucha gente se debate entre si tu mejor personaje es Ángel o es Kukri. Sí. Pues, es que cuando yo escogí al Ángel y al Giz, nomás las escogí porque Ángel, pues porque se ve entretenida. Y al Giz, pero también a los dos los escogí porque en el tiempo eran los que se veían mejor en el juego. En ese tiempo, igual que a todos, como que no me gustó la 14, ¿ves cómo se veía? No me gustaba para nada. Entonces traté de escoger los personajes que visualmente se veían más atractivos. Sí. Realmente okay. Por eso es que tengo a Giz, porque pues de todos los que estaban en ese momento, pues se veía uno de los más bien hechos. Okay. Claro. Oye, Violent, sí. Por ahí me están diciendo en el stream que tú no te escuchas, o sea, que ven cómo se mueve tu boca, pero no te oyes. Está comiendo. Ahora sí, ya me oyen. Perdón. A ver, chicos, sí. Confírmenos. Y pues ahora que ya te escuchan, ahora sí, repíteles lo que habías dicho, porque si no... Ah, que le dije que en la 13 estaba seguro que agarraba a Duolong. Y ya dijo que sí. Yo respondí, efectivamente. Y después dijimos que... Y después coincidimos de que el Yori Garras era hermoso. Exacto. Y Mi se quedó así de... Pero está chido. Es que el Yori Garras está bien chido. A mí sí me gusta. Bueno, agarre todo. Recuerda que Kyo y Yori vienen en un paquete, así que te llevas a los dos. No, Pechimo, no. En todas las revistas ya hoy. Ahí está el Kyo y el Yori. Bueno, no necesito de sus perversiones, chicos, la verdad. O sea, no necesito tanta negatividad en mi vida. Oye, pues se supone que está bueno, que las chamaconas de por allá de Japón les encanta ese pedo. Bueno, ya nos estamos desviando. Entonces, sí. ¿Cuál dirías de Chimo que ha sido tu mejor experiencia como un jugador? Marco, muchísimas gracias por las estrellas y saludos.
¿Ves? El volante dice chulada de mono, el Yori Garro. Ay, sí, gracias. Estamos oyendo a Décimo. Mejor experiencia, pues fuera de que como Breaker siempre me ha gustado mucho. Yo creo que el torneo donde más crecí más fue cuando me tocó ir a Las Vegas a jugar con estos chavos. Yo siento que esa fue como jugador mi mejor experiencia. ¿Por qué? Por todo lo que aprendí. Ok, ¿y qué dirías que qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue realmente lo que más? El nivel que uno debe de estar para competir con los mejores. Ok, y por ejemplo, hace rato nos decías que en ese primer torneo del Combo Breaker aprendiste lo que era un frame trap, un option select, etcétera. ¿Cómo fue que lo aprendiste o que lo estudiaste después? Porque uno, estás de acuerdo, por ejemplo, los que no somos jugadores competitivos, pues jugamos y tratamos de divertirnos, pero no tenemos un conocimiento técnico del juego. Entonces, para ti, ¿cómo fue esa curva de aprendizaje? O sea, ¿lo viste y dijiste, ay, güey, esto que me hicieron, qué es? ¿Y empezaste a estudiarlo? ¿Cómo fue? Exacto, porque fue algo con que me aplicaron y y pues sí, vi que funcionaba y lo aprendí. Simplemente que ahora sí que... Sí, me lo aplicaron y dije, ok, entonces esto es lo que se debe de hacer en estas situaciones. Y sí, ya cuando lo vi, pues fue rápido el aprenderlo y ponerlo en, tú sabes, en efecto. Okay, o sea que literal aplicaste el de a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Me la hicieron y la aprendí. Y creo que la aprendiste además muy bien, porque mira, yo realmente estoy muy sorprendida de que nos digas que tienes en realidad como 3 años en la escena competitiva. Uno pensaría pues que tienes más tiempo, porque pareces un jugador con mucha experiencia. Sí, soy nuevecito, todavía estoy pichón, como decimos de mi grupo. Ok, y por otro lado, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como jugador? ¿Peor experiencia como jugador? No, realmente no he tenido ninguna que yo pueda, o por lo menos que recuerde. Así que ahí sí no tengo respuesta. Siempre me he ido, por lo menos bien, jugando y con las personas que he conocido. Nunca he tenido ningún problema o una mala experiencia con él. ¡Guau! Eso siempre para mí es bien. Nuevo. Sí. Sí, pero también estoy pichoncito, soy nuevo. Ya veremos después. Pues yo creo que, o sea, sí estás nuevo, pero no creo que seas pichón, ¿no? Okay. Pichón no, de pichón no tiene nada. Maestro, no sé cómo leer tu nombre. Creo que es uno de los seguidores de E.T. Sí, pero, híjole, pues ahí sí nos ayudan con el Google Translate para que nos digan qué nos dijo nuestro amigo, porque, pues sí. Aquí es donde necesitaríamos a Don Becta para que... Sí, Don Becta, ¿dónde andas? Para que nos dijera, ay, dijo esto, ¿no? Ese sí, güey. Sí está, güey. Perdón, no está, güey. ¿Cuál crees, Décimo, que sería como el factor más importante para que los jugadores, en el caso de Latinoamérica me refiero? Sí. Pudieran, ¿cómo se improve, mejorar como jugadores competitivos? Pues principalmente que cuando saquen el juego lo traten de sacar en todas las consolas al mismo tiempo, especialmente en computadora, porque sabemos que no todos tienen consolas. Y el empezar, el no empezar desde al mismo tiempo sí afecta. Muchas personas simplemente se sienten atrás y ya no quieren jugar, ya no quieren dedicar el mismo tiempo solamente por esa excusa, ¿verdad? Ok. Y realmente fuera de que hay muchas personas que no tienen escena fuera del offline, así que tienen que mejorar el online. Yo siento que el online es lo más importante. Yo entiendo que a las personas que la juegan más a tu nivel online no es lo que te gusta, no es en lo que debes de estar y no es lo que donde vas a aprender como se debe. Sí. Pero para muchas personas es importante y realmente estamos hablando de un 95% de la comunidad. Okay. Lo tienen que mejorar a la fuerza, no hay de otro. Daniel Benry, buenas noches, muchas gracias por unirse. Okay, ese es por ejemplo en el caso como de lo que le toca a la desarrolladora, ¿no? Pero en el caso de los jugadores, por ejemplo, como la actitud, ya sabes, tú mismo lo decías, hay gente que dice, ay no, me da flojera como aprender o estudiar. ¿Cuál crees
que sería, ¿qué es lo que crees que sería determinante para que la gente de verdad le entre? Porque muchos se quedan, salió el juego y visualmente no me gustó, ¿no? Y entonces pues ya en realidad no le doy otra oportunidad. Pues sí, en ese sentido pues realmente uno no los puede criticar, ¿verdad? Porque si no te gusta, no, realmente no te gusta y están en todo su derecho de no querer jugar por eso, ¿no? Pero yo siento que fuera de lo que haga la compañía, la misma comunidad se tiene que meter con ellos y darles entrada. Yo he visto que en muchas comunidades, en muchas stream, a veces si no eres muy bueno, se forman de una forma que a veces muchas personas lo pueden tomar mal. No todos tenemos el mismo aguante. Y yo siento que la cómo se comportan los jugadores más grandes profesionales va a afectar mucho a que las nuevas personas sigan metiéndose y se queden en la comunidad. Así me pasó a mí. A mí me sacaron de jugando de con los chavos de Hell Packet. Ajá. Ellos fueron, no me digas. Realmente yo siento que ellos fueron los que me dieron la fama. Y eso fue yendo a sus streams online, simplemente jugando y así fue como me di a conocer gracias a ellos. Okay. Sí, porque es lo que te decía, o sea, a pesar de que ya tienes tiempo y eres muy bueno, ahora que fue el boom del online con la pandemia, pues la gente de este lado empezó a identificarte y todo el mundo pensaba, pues de chimo es gringo, ¿no? Porque nunca lo había escuchado o así, sí. Porque te dedicabas ya más a los torneos presenciales. Claro. Pero finalmente esta época del online te puso en la mira ya no solamente de gente de Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Exacto, fíjate que mi fama nomás hasta donde yo vivía venía de la gente que vivía aquí en Estados Unidos. Fíjate que a mí me empezaron a conocer los latinos justamente con el torneo este que hicieron los del Team NES, los de, no me acuerdo cómo se llamaba la copa, que era de equipos. Desde ese día vi que recibí mucho apoyo de gente que hablaba español, algo que no había tenido antes. Entonces, oye, de hecho, yo tengo una pregunta no tan importante, pero que sí me da curiosidad, porque a mí me pasa mucho. ¿Cómo es que no se te ha pegado el acento norteño? Porque yo voy a Estados Unidos, yo voy a algún estado del norte. Y en cuanto, sí. O sea, al siguiente día ya estoy hablando norteño, güey. Estrella y Alex, muchas gracias por el like. Pues ahí sí, no sabría decirte. Aquí donde por donde yo estoy viviendo hay mucha persona que es la mayoría de gente es de Guadalajara. Y afuera de, hay razón. Mucha gente chilanga. Pero sí, yo creo, no realmente no tengo mucha comunicación con gente del distrito que tenga el acento chilango. Entonces yo creo que es por eso. Ah, pues sí. Héctor, gracias por el like. Sí. De alguna forma, de chimo, o sea, el que la gente ya, digamos, de tu país, la gente latina, empezara a conocer tu juego y apoyarte, ¿crees que eso te ayudó o que te motivó también para seguir mejorando en el juego? Kevin, gracias por el like. Sabes que sí te da ánimos. Sí te da ánimos. Yo recibo muchos, o sea, que sí, la verdad es que recibo mucho apoyo de personas que tratan de comunicarse conmigo por mensajes. Y sí te da ánimos, porque la verdad sí, pero yo realmente nunca he perdido el querer seguir mejorando, porque simplemente me gusta Kevin, el Kino. He jugado de chiquito y simplemente yo saco satisfacción simplemente con jugarlo. Entonces, sí, me gusta mucho, esa es mi respuesta. Ok. Si en este momento no hubiera una pandemia mortal y el viajar no tuviera ninguna restricción y tampoco piensa que no tienes problemas de lana, de espacio, de tiempo, de nada, ¿a dónde te gustaría viajar para jugar y con quién? Sabes que me llama mucho la atención el juego de los japoneses, simplemente porque ellos son como que más su neutral, su espacio, más en el suelo. No ocupan tanto brinco. También que, ¿sabes que me gustaría visitar un lugar como Brasil? Que yo sé que tiene mucho que ver en algunos países. Ir a probarme, ir a ver, tú sabes, diferentes estilos de juego. Porque sí me gustaría visitar algo como Brasil y Japón. Sí te abre mucho la mente, güey. Vale. Sí.
Uh-huh. Fíjate que yo creo que Brasil, a pesar de que es pues Latinoamérica. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso, vicio? Ah, no, se le salió el panzazo. Sí, uh-huh. Aparte hasta flotó así como. Y casi lo caché así. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues es Latinoamérica, ¿no? Pero yo creo, y tiene jugadores muy buenos, no solamente en los fighting, los esports en Brasil son muy importantes y hay mucho talento. Y a pesar de ser Latinoamérica, Brasil lo siento como si fuera algo aparte, ¿sabes? O sea, como que no tenemos tanto acceso a los brasileños, a pesar de que somos pues el mismo continente, pero sí como que creo que hay muchas cosas que explorar del lado del juego de los brasileños, que creo que no hemos podido explotar como con otros países de Latinoamérica. Se me hacen muy buenos jugadores y es como dices, realmente no tienen mucho, por lo menos aquí de en lo que es Norteamérica, no se ven mucho, no se conocen mucho. Pero los sudamericanos, fuera de Brasil, ahí están los peruanos, los chilenos, yo sé que tienen, juegan muy bien también, así que me gustaría ir a probar sus tipos de estilos y aprenderles algo. Uy, seguro que aprenderías un chorro de cosas. Y bueno, como ya decía Violent, en el caso de Japón, pues ni se diga, ¿no? La meca está allá. La cuna. Tal cual. Ok, y pues la pregunta obligada de Chimo. Sí. ¿Qué esperas de KOF 15? Espero todo, que por fin la compañía le den el trato que se merece, ¿no? Yo siento que es una compañía que siempre ha estado, a pesar de que hace buenos videojuegos, ha hecho cosas dudosas. Entonces, realmente nunca ha podido estar en el, con los grandes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me gustaría que esta vez fuera su momento, de que todos hablaran de Kino, que lo jugaran. Que no nomás fuera el Kino que juegan los mexicanos. ¿Sí me explico? Claro. Sí. Híjole. ¿Alguna preferencia, o sea, algún personaje que digas me encantaría que estuviera? ¿Cuál sería tu wishlist para la KOF 15? Wishlist, como siempre juego por lo regular a personajes diferentes. Realmente me gustaría que regresara Mei Li. Ok. Mei Li. Y fíjate que me gustaría que regresara el chavo del rural, el Adelfi. Ay, eres el primero que nos dice eso. Esos dos. Fuera de ahí, por cualquiera está bien. Ok. O sea que SNK tiene todo en sus manos para no decepcionarte, ¿no? No pido mucho. Tal cual. Uh-huh. Y chicos, ¿alguna pregunta que ustedes le quieran hacer a Décimo antes de que pasemos a las preguntas del chat? Ay. Preguntas más. Y me va a pegar. Más sabrositas que tengan por ahí. Chicos. Estoy pensando. Bueno, mientras vamos a ir con las preguntas del chat, en lo que ustedes piensan, porque ya vi que son de reacciones lentas. Oh, sí. Estamos enfocados en el juego. Sí, mira, yo sí estaba bien metido. Rosinei dice que él se puso la Guinea. Por ahí, Gustavo Alfaro, o a.k.a. Vader, dice, Décimo tiene un buen estilo de juego. Espero que tenga mucha más presencia en KOF 15. ¡Ay, me morí! Voy a tratar de ir con todo, Vader. Feminist dice, la música de Shunei contra Kukri debería ser el tema oficial de las batallas de Décimo Violent Game. Pues estaría bien. Para los promos. ¿Verdad? Dice que lo hagan, que lo hagan. Ay, déjame abajo. Nayeli te pregunta, Décimo, ¿quién es tu personaje favorito de KOF y por qué? Personaje favorito de KOF. Pues probablemente. Ese está difícil porque no puedo decir solamente uno. Yo creo que el que más cariño le ha tenido, yo creo que ha sido el infinito del Terry de la 97. ¿También eres el Team Lobo Solitario? Yo creo que es ese. Y yo creo que es Terry, específicamente el de la 97. Con él jugué mucho tiempo, pero mucho. El Terry era hermoso en ese juego. Terry hermoso de ese tiempo. Ese peso te duraba mucho. Y sí. Metí hasta la Mike con el Yo era el último y a ver quién te sacaba. Buena suerte.
Fíjate que okay. el terre aquí estaba chido, güey, pero lo dejaron horrible. Después de tanto parche. Como yo nunca lo jugué, no sé hasta qué punto realmente lo descompusieron, ¿no? Lo descompusieron bien feo, güey. Quedó bien averiado ese Terry. Terrible. Y bueno, recientemente se anunció por fin que eras Team Nest de Chimo, ¿no? Y antes de que nos contestes cómo es que llegaste al Team Nest, Ana María pregunta: oye, de Chimo, ¿y por qué nunca antes estuviste en un team? ¿Sabes qué? Ah, es que siempre he recibido ofertas. Pero como nunca le he metido el tiempo que se debe al realmente a los juegos de peleas. Y no es que no les meta tiempo, pero a mí me gusta jugar mucho, no solamente videojuegos de peleas. Entonces, cuando sale algo nuevo que me guste, como que le doy su tiempo a los de Kino, ¿ves? Entonces, nunca estoy simplemente metido solamente en Kino. Y como que no quería esa presión de que a fuerza tenía que estar todo el tiempo Kino. A mí sí me gusta estar jugando otras cosas. Más nada era por eso. Como para no quedar mal y también tú para no... O sea, como para ya no estar jugando porque tenías que y no por el gusto, ¿no? Como que no quería perder ese amor a que lo jugaba cuando quería. Claro. Y tener que estar diciendo más de lo que se debe. De hecho, fíjate que es cierto, güey, porque... Por ejemplo, o sea, estos días sí me he puesto a jugar otras cosas, ¿no? Pero sí hubo un tiempo que me aventé, yo creo que como unos 3 años... sin jugar nada más que entonces como que sí llega un momento en el que das como un tope y quieres jugar algo diferente, güey. Sí, a veces como cualquier cosa, no importa qué tanto cariño le tengas, a veces necesitas tu espacio. Y es lo que pasa conmigo, a veces tengo que darme mi espacio y no practico por un buen tiempo y regreso como que otra vez con ganas de meterme bien. Sí. No, es que yo sí les voy a decir una cosa sobre eso. Es que te estancas. Y te estancas y no te puedes salir del hoyo precisamente porque siempre estás jugando lo mismo, lo estás viendo de la misma manera. Y de un día a otro eso no se te va a... no vas a moverte del lugar donde estás, porque no tienen la visión, no estás viendo las cosas de lejos. Y si te tomas un buen break, a veces hasta llegas y juegas mucho mejor que antes, porque ya llegas con, pues las cosas se te hacen un poco diferentes. Ya más bien llegas frío. Llegas con otro pensar, ¿ves? Ajá. Es lo que me pasa a mí cuando voy a jugar otros videojuegos, sale uno nuevo y pues no siempre lo juego así a nivel alto, pero me gusta comprarlo, lo pruebo, lo juego, lo aprendo hasta donde se pueda bien, ¿verdad? Sí. Y ya después regreso aquí, ¿no? Y te da otra idea de cómo jugarlo. No estás estancado en el mismo estilo. Te abre la forma de ver los videojuegos. Así es. Pues sí. ¿Cómo? Yo ya le metí 100 y feria horas al Demon's Souls. 100 y feria, güey. Aquí estuve casi noche y día y juegué ese juego. ¿Está bueno el juego? Sí, está buenísimo, pero ya no lo vuelvo a jugar. No, ya lo terminé. Pero ya, no quiero hacer una segunda ronda. Yo, pues ya tengo el Spider-Man, los compré al mismo tiempo. Ok. Y pues ya acabé el Demon's Souls, ahora ya sigue el Spider-Man. Sí, yo el Spider-Man sí no lo compré. No soy muy fan de Spider-Boy. ¡Ay! Dios mío. Has herido mis sentimientos. ¿Te ibas a decir algo sobre eso, Violet? Pues ya qué. Súbete, Violet. ¿Ibas a decir algo igual sobre lo de los equipos y el jugar y el break y bla, bla, bla? Ah, pues fue, o sea, lo que dije, que sí llega un momento como en el que te hartas, güey. Porque, por ejemplo, ahorita yo, o sea, estoy súper harto de estar jugando la 14, pero pues lo juego porque, pues, es competitivo, o sea, quiero seguir una carrera, quiero un día poder, vivir de esto, etcétera. Pues le sigo dando, pero, o sea, tú me ves jugando con Shunei y Nayudo y Yori y yo ya estoy hasta la madre de esos monos, güey. Pero, y he intentado agarrar a otros monos, pero ¿qué pasa, güey? Que al agarrar otros monos empiezas como que a desplazar a la práctica con los otros personajes. Se pierde mucha práctica cuando dejas un ratito.
Entonces, yo estoy, como que en ese punto, güey. Agarren a Chanadu, mijo. Pero sí, güey, sí, güey, lo agarro, güey, y desaprendo de jugar con Ayud o con Yori, güey. O sea, no me conviene. Ok. Rosinei dice, de Chimo, ¿por qué te uniste al Team Nest? ¿Porque te acosábamos? Me intriga saber por qué. ¿Acosaban? Fíjate que lo del Nest fue algo chistoso porque ya me habían dicho desde antes, ¿verdad? Pero yo nunca había dado mi respuesta, como que la había mantenido no muy al tanto. Pero sabes que la gente por alguna razón me relacionaba mucho con ellos. Ajá. Me acuerdo que las streams era Team Nest, Dechimo. Y pues al último ya nos fuimos de acuerdo y dije, pues va a ser mi primera experiencia, ¿verdad? ¿Por qué no? Y sí, ¿cómo fue? Ok. El chiste es apoyar. Y es bueno tener rivalidades acá y ponerse en equipos diferentes para no todos, para no estar abarcando todo el talento, y que... Esa fue una de mis opciones, como dice, bueno, si vamos a hacer guerritas de equipo, como que tratar de como que de balancear, como que la balanza esté más... Sí, sí, más rica, ¿no? Va a ser más interesante. La gente quiere ver un show y si a un equipo no le va bien... Pues como que no se va a sentir. El Dechimo aplicó la niña guapa de la escuela, se hizo el del rogar. Hasta que se cansó y ya dijo, bueno, va. Okay. No, déjame decirte que me ofrecieron las mejores muchachas de Chihuahua. Dije, no, pues me hubieras dicho antes. Con eso te convencieron. Con eso me convencieron, dije. ¿Dónde está el formulario? Pásenlo. Decide, a ver, ¿a dónde firmo? Hola, José Michaca, ¿cómo estás? Por ahí, Ensign García, esta es la pregunta que Vicio transformó. Julio Adán, gracias por el like. Dice Ensign, dicen que Dechimo utiliza una Baltop más grande. Que la enseñe. ¿Que la enseñe? A ver, déjame que me ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Sí la voy a enseñar, bueno, ¿eh? Pero ahí te lo pone la cámara. Miren, ¿se ve ahí? Oye, tremendo. ¿Sí? ¿Sí? Estoy seguro que esta tiene 10. Es... A ver, ponlo de perfil, güey. Ponlo de perfil la palanca, güey. Espera. De perfil. O sea, la pongas así como la palanca en horizontal también para que se mire cómo se mira. ¿Sí se ve? Oye, nunca sí, sí, se ve. Está bien cabrón, güey. Es la... La no más me había fijado. ¿Sabes por qué agarré este tamaño? Porque pues juego Kukri y hay un movimiento en el que hacer dos abajo para hacer las sombras. Ajá. Y por alguna razón con la palanca normal, después de hacer mucho tiempo, como que quedaba todo dolorido de estas partes de los dedos. Ajá. Y con una medida más grande, pues se siente más cómodo, por lo menos para mí. Ajá. Entonces. Wow. Esa es mi respuesta, ¿por qué tan grande? Y Ensign. Miguel González, gracias por el follow. Hablando de eso, güey. Ensign, qué observador eres, ¿eh? Porque nadie se había fijado en el Baltop de Chimo. ya hay varios que lo saben y ya lo agarraron de meme ahí. Yo ya se lo agarré y no sé qué están hablando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el vicio! Eso no se dice. Y justo por esa situación del Kukri, ¿por qué no has optado probar el Hitbox? Ah, fíjate que... No sé, como que no me llama la atención. Yo sé que hasta cierto punto es mejor, pero... No sé, como que no me llama la atención. Me gusta mi bolota. Lo escucharon aquí primero. Sí, aquí fuertes aclaraciones de Dechimo. Febinitz dice que por ti usa a Kukri. Oh, pues... Así que me halagas. Todos deberían tener un Kukri. No sé por qué no lo están haciendo. Y mira, y también Rogelio. ¿Cómo estás, Rogelio? Gracias por el like. Dice Febidins, por alguna razón yo siento que Geese no le va a Dechimo. A Oswald siento que sí va con su estilo. Sí. Ah, sabes que lo del Geese sí lo he escuchado mucho, pero... Lo del Geese no nada más fue que, ok, sí lo agarré y es bueno, sino que... A comparación de, por decir, si lo comparo con Oswald, necesito que en el tercer lugar un jugador sea sólido. Que los golpes peguen todo el tiempo.
No puedo tener un Osvaldo que sus antiaéreos no pegan, no le pegan a los hops. No puede tener un... El Osvaldo es bueno, pero son 50-50 sus cosas. No son golpes seguros. Deja invito más jugadores. Ok. Y con el Wall tengo un problema de que cómo se me salen sus counters que tiene. Cuando hago patetas abajo. Entonces saco uno de esos y estás acabado. Porque sabes el daño que te hacen en el tercer lugar. Entonces yo sé que alguien no es tanto mi estilo, pero necesito a alguien que tenga defensa y que no dejarme pegar. Que no tenga muchas opciones por donde me lleguen. Porque en el tercero no lo mismo jugar un Geese en el primer lugar que en el tercer lugar. Porque en el tercer lugar te van a dar un golpe. Estás muerto. Más que nada es por eso. O sea, es ya una bien. Super estrategia. Sí, más que nada es una estrategia. De hecho, bueno, ahí salieron dos cosas. Justamente yo le estábamos platicando de por qué no metías a los Wall como tu main. Y yo le dije a Vicio, a mí se me hace que es porque... Luego con el Oswald sale la carta, que es el gancho hacia adelante. Entonces yo creo que por eso... Y no manches, te abres bien feo y mínimo es daño la mitad de la vida. Sí, es la mitad, te sale un montón de veces y se tarda un montón en recuperarse. Ajá. Okay. Y también otra cosa ahorita se me ocurrió. Yo creo que como para que fuera compatible con tu equipo... Tendrías que quitar a Kukri por Oswald y no se me hace viable porque el Kukri ya lo tienes muy desarrollado. Sí. Sabes que sí lo tengo así como de banca. Sí lo he practicado, pero no se me hace como para hacerlo titular. Kio, gracias por el like. Y Enrique Décimo ya lo dijo hace un ratito, es de la Ciudad de México, radica en Chicago. Feminist dice, ¿irá a Evo Décimo? No sabemos siquiera si va a haber Evo, Feminist. Ya ni sabemos si va a haber, ni siquiera sabemos si va a haber en el futuro. Exacto. Fuera de la pandemia. Edward Bravo, gracias por el like. Sí, y no por la pandemia, sino por todo lo que pasó. Entonces, fuera de la pandemia, ni siquiera sabemos si realmente va a regresar, así que... Ana María te pregunta, ¿has jugado muchos money matches o pocos? Muy poquitos. Solo personales, ¿no? O sea, donde no hay dinero. Personales sí juego varias. Recibo muchas para jugar, pero money match, yo creo que nomás como tres. No tengo muchas. Ok, ¿por alguna razón en especial o así se ha dado? No, así se ha dado. Así que no he retado para eso y ni me han retado así mucho. Y así no ha salido. Ok. Isaac, gracias por el like. Dice respecto al acento, que venga Chihuahua a ver si no se le pega. A Chihuahua. Y Ana María dice que el torneo de Team NES del que hablabas era el Team Battle Royale COF 14. El Battle Royale, ese me ayudó mucho para que me conocieran la gente de habla hispana. Donde tenías que cargar a tu equipo. A mi equipo. Sí, fíjate que ellos me invitaron y, o sea, son buenos chavos. Pues sí, nos echábamos porras y todo, pues. Al fin y al cabo era, tú sabes, era pura diversión. Sí. Y pues sí, quedé como muy buen amigo de ellos, así que por ese lado estuvo muy bien. Tara te pregunta, ¿qué piensas de los parches y los monos rotos? Los parches, pues, mientras sea para mejorar el juego, están muy buenos. Uf. Y no salió. Y los monos rotos, fíjate que a mí, yo no los uso porque... No los uso porque ahorita hay otros personajes que más me gustan. Pero en mi pensar, no todos los videojuegos de pelea van a tener un mono roto. Y el mono roto está para todo. Si tú lo quieres usar, no hay ningún problema. Yo siento que ni te hace mejor ni te va a hacer peor que otra persona que use unos monos que no sean muy, muy buenos, ¿verdad? Exacto. Sea como sea, los que usan los monos rotos. Realmente son los jugadores buenos. Y pues sí, no tiene nada de malo. Aparte, si como dices, agarrarlo. Ahí está y cualquiera los puede usar, ¿no? Sí, si te gustan. Si no los usas, pues está bien, no hay ningún problema. Y si no los usas, pues también está bien, no hay ningún problema. Ay, Héctor dice, Mitch, ya te vi, estás anotando a alguien en tu Death Note. Más o menos, Héctor, más o menos, no me quemes. Y... Daniel pregunta, oye, ¿yo puedo tener un buen nivel si juego con teclado? Sí, de hecho eso fue una
una plática que tuvimos ayer y ahorita le mencioné algo de eso a Dechimo. Hay un stick que se llama Hitbox y literal es eso. Literal es eso, como si jugaras un teclado. Y de hecho es considerado como lo más perfecto que tú puedes jugar. Te evitas los malos inputs. Nunca te van a salir los malos. Uh-huh. Sí, pregúntenle a Daigo-san. De hecho, Daigo, ahora que perfeccionó el hitbox, está ganando todo el güey. ¿No le pueden ganar? Exacto. Y Dechimo, Héctor Light pregunta, Dechimo, ¿qué es lo que más extrañas de la old school en los juegos de pelea actuales? Sabes que la presentación. La presentación de los juegos de antes me gustaba mucho y siento que fue algo que se perdió, ¿no? Simplemente al tener los personajes atrás en el background, que están apoyando al equipo. Simplemente en ese juego ni siquiera quisieron poner muchos colores para empezar. Ahora sí que las entradas diferentes de cada personaje, todo eso, la presentación lo extraño mucho. Siento que la presentación de la 14 para nada es buena, fuera de las gráficas. Uh-huh. Y la 13 era bonita, pero a la 13 le quitaron mucho. Entonces, esa es mi respuesta, la presentación. Okay. Eso es lo que extraño más. Por ahí Tara dice, te amamos, Dechimo. yo también los amo. Nayeli también levanta las manitas y dice, TN Dechimo. Ana María dice que el Team Nest es el team más amoroso y alacrán. No sé a qué se refiere con alacrán, pero ok. O sea, que bien venenoso, que bien con mucho odio. Ah, sí. Bueno, Emanuel dice, de todas, la mejor es la 98 y la 2002. Febins dice, sí funcionó llamarlo TN Dechimo en cualquier stream. A ver, abro debate. ¿Quién dijo que la intro de la 2002 está chida? No dijeron que la intro de la 2002. Estoy leyendo en orden las preguntas, entonces todas van con retraso porque las escriben de lo que estén hablando en ese momento. Tal vez es que decían que, no sé a qué se refería Manuel, pero que ahorita nos ponga por qué decía que la 98 y la 2002. Tal vez los juegos que más le gustan de King of Fighters. Ah, bueno, sí, eso ya es diferente. Exacto. En su momento estuvieron muy buenos esos juegos. Pero pues, son buenos juegos, nomás que sus controles, cómo me desesperan. Yo soy una persona que mueve mucho la palanca. Ajá. Y a veces en eso, en vez de, me peleo más con los controles que con la persona. Julio Adán dice, saludos Violent, ¿tú crees que la KOF 15 salga en simultáneo para PC y Play 5 o crees que es exclusiva de PlayStation 5? Yo creo que va a ser exclusivo de Play. De hecho, SNK en ningún release la ha sacado al mismo tiempo con PC, quién sabe por qué. Pero creo que sí estaría bien que sacaran un release de PC. ¿Y sabes qué me gustaría? Y esto va así como para todos los desarrolladores de peleas. Del mundo mundial. Que no sé, o sea, si le quieren sacar dinero o algo así, que saquen un DLC con el frame data y los hitboxes. Que tú los puedes ver, güey. Eso estaría bien y ayudaría a muchos. ¿Sí? Pero por algo las personas que les interesan. O sea, y si no lo quieren dar gratis, pues que lo cobren con DLC. Yo sí lo pagaría, güey. Yo también. Si quieren un juego así, ahí está el Skullgirls. Tiene el mejor training mode posible. Sí, pero lo queremos en KOF, güey. Sí. Addict Fishing, ¿cómo estás? Buenas noches. Y por ahí dice Femini, que valió la pena confundir a Marco Polo en el Bodega Classic para que dijera TN Dechimo y se quedara. Miguel González dice, yo aquí tengo una ball top del Dechimo que se quedó en una de nuestras bolsas. Esa madre parece palanca de velocidades. Hijo, úsala, vas a ver que te vas a ser mejor jugador, 100%. Aquí voy a echar te va a pasar me patrocinan los de Sangua. Ay, hijo. Mira, y otra vez Feminist dice, yo pensé que Dechimo era quien había invitado a los demás miembros y no ellos a él para el torneo del Battle Royale. Sí, de hecho ellos me invitaron, ¿sí? Me dijeron, ¿te vienes o qué onda?
Dije, pues va, vamos a jugar. Pues voy, ¿no? Pues voy. Pues me voy. Daniel pregunta, Violin, ayer dijiste que te gustaba más la 98 que la 98 UM, pero ya no dijiste por qué, porque te interrumpieron. Oye, muy lento, no te creas. Dale. De su madre. Porque la verdad, o sea, los modos que tiene la 98M sí están buenos, pero se me hace como que la 98 normal, o sea, y fíjate la magnitud de lo que estoy diciendo, güey. La 98 normal se me hace más balanceada que la 98M, güey. Por esa razón me gusta más. Y realmente, o sea, le añadieron los combos al juego, pero realmente el juego es lo mismo, güey. Aunque sí se siente muy diferente, ¿eh? Entre los 98. Pues sí, se siente algo diferente, pero no cambia mucho, güey. Entonces, sí, al final por eso, lo mismo. Por eso me gusta un poquito más la 98 Vanilla. Addict to Fishing, Vicio y Dechivo viven en Estados Unidos y Violin y yo vivimos en la Ciudad de México. Daniel te pregunta, oye Dechivo, ¿te gusta Street Fighter V? Sabes que ya no lo juego, pero en su momento sí lo jugué y utilizaba la Karin y al ¿cómo se llama? El Urien. ¿A quién? Personas, al Urien. ¡Uy, Urien! Sí, sabes, no, como no soy muy fanático de Street Fighter, o sea, a mí, por lo que era el juego, yo sí lo jugué y pues sí me llamaba la atención en su tiempo. Ahorita ya no lo juego, pero pues, se me hace un juego, claro que es diferente como cualquier otro Street Fighter, porque cada Street Fighter es completamente diferente.